Como ya lo habíamos expresado en emisiones anteriores, el nuevo gerente de la empresa Aguas de la Sabana, de las personas que más conoce de lo que ha sido el proyecto 90-24. Es muy satisfactorio llegar a una empresa sólida y que tiene una alineación estratégica muy importante, hervidor de todos los sincelejanos y de todos los ciudadanos de los municipios de Corozal, Sincé y Chinú, en verificar permanentemente, en ser un veedor de la prestación adecuada del servicio, un defensor de los usuarios, estar muy atento pues a todas estas situaciones desde el lunes pasado que estoy en la ciudad de Sincelejo. En su desempeño como nuevo gerente de la empresa ADESA, este funcionario espera ser un representante de la comunidad y de todos los sitios donde Aguas de la Sabana presta el servicio. Telenoticias, para estar bien informado.